Hi, how are you doing? Hello? Hi, teacher. Hi, Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. How are you today? Very good. Did you have a good weekend? Yes, it was a good weekend. Excellent. Perfect. And how are you doing with the platform? Have you finished? This is the last week. Yes, yes, yeah, finished. Excellent. I hope that everybody has finished. Espero que ya todos hayan terminado. Acuérdense que esta es la última semana de clase, pues, y tendrían que ir adelante con los contenidos, con los ejercicios, ustedes trabajando. Y pues, para los que no, pues la invitación es a ponerse al día, ¿verdad? Tenía que estar terminada la plataforma. Y saben qué requisito para su certificado, ¿verdad? Así es que es súper importante que completen la plataforma y igual, ¿verdad? Al final de la clase vamos a dejar unos minutitos para eso. Pero pues por ahorita vamos a comenzar ya con la clase. La semana pasada estábamos hablando de los frequency adverbs, ¿right? Y había por ahí una lectura en la plataforma sobre, igual, ¿verdad? Siempre sobre el tema de comida. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la lectura y definir algo de vocabulario. Hi, everyone. In this class, you'll read an article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Okay, that was the reading that we have there, and let's search for some new vocabulary. This is what you already heard. Okay, esto es lo que acabamos de escuchar en la lectura, ¿verdad? Son tradiciones. Nosotros tenemos una tradición similar también a fin de año. Tenemos un par. ¿Cuál sería? Any of those is one of our traditions? The Christmas tree. Okay, the Christmas tree, the about some food. Of my some of my friends used to eat 12 grapes. Ah, the 12 grapes at midnight, like in Spain, right? Yes. Okay. Is there any other tradition with food? ¿Tenemos alguna otra tradición con la comida o solo lo de las frutas? Solo de las uvas, quizás, ¿verdad? Yeah, it's like that. So, is there any question about vocabulary for this reading? No questions? Okay, so we will continue here. We had these questions. Tenemos las preguntas. Creo que en estas nos quedamos el jueves, ¿verdad? Estábamos contestando las preguntas usando
frequency adverbs, en algunas que sea posible, y en otras, pues como esta, what time do you usually eat lunch, también podemos usar I usually eat lunch o cualquier otro adverbio. No necesariamente tiene que ser el mismo. Por ejemplo, si dice, do you always eat breakfast? En mi caso, yo contestaría, yes, I always eat breakfast. Pero alguien tal vez por ahí que no siempre tiene su desayuno, a veces puede ser que hay gente que se salta el desayuno por A o B razón, podría decir no. I sometimes eat breakfast. O yes, I often eat breakfast, etc. It would depend. Va a depender de cada uno de ustedes. Aivin, dígame. Sí, verdad que también es correcto decir do you ever eat breakfast o tiene que ser always en este caso, no, siempre. No, puede preguntar con ever también. Las dos preguntas son correctas. Okay, thank you. Excellent. Any other question? Okay, si no hay más preguntas, vamos a seguir con el ejercicio. Les voy a dar 4 minutos para que esto lo empezamos el jueves. Tal vez lo que les faltó contestar algún par de preguntas las pueden contestar. Y luego vamos a ir a los breakout rooms a preguntar y a responder estas interrogantes que tenemos acá para practicar un poco de speaking. Aivin tiene la manita levantada. ¿Está alguna pregunta o se quedó ahí pegadita? No, sorry, teacher, no la va. Okay. You're not.
Are you ready? Okay, we're going to go to the breakout rooms and you're going to practice asking and answering the questions with your own information. Ah, ¿huh? Oh, sí puede ser. Ajá, ok. Y de ir. Pero también se podría, yes, I usually. Y se dice la hora, ¿verdad? No, yes, no, no diría. No. No va. No, solo sería la respuesta, la hora exacta. ¿Huh? Yo la tengo, yes, I always have. Eat lunch in the noon. Es que van a responder como yes or no cuando la pregunta empieza con do. Do you always eat breakfast? Pero ya cuando la double H question piden una información más específica. Okay. Y otra cosa, recuerden que van a usar el adverbio de frecuencia y después del adverbio de frecuencia un verbo. Verbo. Ajá, por ejemplo, yes, I, o podría decir, I sometimes, ya va el adverbio, sería sometimes. Y luego el verbo have lunch a tal hora.
Porque para decir que uno come o tiene sus comidas, puede usar have o eat, pero no los dos al mismo tiempo. Puede decir I sometimes eat lunch at noon, o I usually eat or have lunch at noon, pero no have y eat. Okay, teacher. Okay. Uh-huh. Uno de los dos, y siempre es adverbio y luego el verbo, la acción. Uh-huh. Continúe. Okay, thank you, teacher. Thank you. Number three. Uh-huh. Do you ever eat cereal for dinner? I never do. Yes. ¿Y compañera, cómo lo hiciste esto? Uh-huh. Yes, sometimes I do. Yo le puse, okay. I hardly ever eat cereal for dinner. Ok. Uh-huh. Yo le tengo, no, I never eating cereal for dinner. Uh-huh. Uh-huh. No, I never, ok. Continuing with four. But number four, do you ever go to a restaurant for breakfast? ¿Qué respondieron? No. Esperando a Rudy saber. Vaya, yo le puse en esa. Como el adverbio con sometimes, podemos ponerlo al inicio o en medio. Entonces yo le puse, sometimes I go to a restaurant for breakfast. Pero también podemos ponerlo como, I sometimes go to a restaurant for breakfast. Uh-huh. ¿Verdad? Sí, así lo puse. Ajá, I sometimes. Ok. Yo lo puse, I never go to a restaurant for breakfast. También. Ok. También. Uh-huh. Vaya. Luego el number five. What's something okay. you never eat for lunch? I never eat noodles for lunch. Nice. Y le puse, I never eat pork meat for lunch. Okay. I see. Uh-huh. Igual yo, I never eat this. Okay. I never. Ahí solo le ponen lo que no comen. Exactamente. Y la number six. What do you usually drink with dinner? I always drink coffee for dinner. Ajá. Igualita la puse. Dimos copia. Copia. Okay. I usually drink milk with. I usually drink tea. Drink. Hay variedad. Yeah. Okay. Yo, compañeras, las 7 y las 8, entendía que nosotros conformábamos la oración, ¿verdad? Yes. Yes. Yo hice una, pero igual. Escuchémosla. Ajá. Yo puse, do you always take a bath after work? Okay. Yeah. Decía que si siempre tomas un baño antes, después de tu trabajo. Después del trabajo. Ajá. Sí. Con el COVID sí. Excelente. Ajá. Yo creo que la mayoría hacemos eso, ¿no? Cuando venimos cansados, va. Sí. Ahora con el coronavirus. Ah, más lógico. Todavía, es lógico. Ajá. Okay. Vaya, otra idea. Otra, yo hice la 8 y puse, do you ever go to gym in the morning? Ajá, y podría poner. Sometimes I do, or no, I never do. Uh-huh. Okay. Puede ser extenso también, dependiendo. Yes.
Yes. In my case, no, I don't. I prefer go to the gym at night. Okay. Nice. Creo que hemos comprendido el tema. Sí. Ajá. Solo yo me debí, sí, me debí un poquito en la dos que puse los dos verbos juntos. ¿Cuál? En la dos que yo puse I always have eat lunch y solo tenía que ver un verbo. Yo puse dos. Ah, but now you know, ya ahora ya sabe y esas son las cosas que uno va aprendiendo y luego pues ya no se olvida, pero excelente trabajo. Thank you, teacher. You're welcome. Y como les repito, pues los temas se van repitiendo, este tema lo van a repetir más adelante y así pues poco a poco uno va aprendiendo nuevas cosas o agregando unas más. So, that's okay. Any question before we finish? No, teacher. No, teacher. No, teacher. Thank you. Thank you. Okay. You're more than welcome. See you in the main section. Okay. Un gusto, compañeras. Un gusto. Okay, so let's continue. Vamos a continuar con esto, pues estaríamos terminando la sección 4 y pues vamos a seguir con los contenidos. Let me see. So for now we're going to start the last section. Esta es la más fácil de todas. Entonces, pues, lo que les comentaba la vez anterior, ¿verdad? Si han pensado en algún tema que quieran que practiquemos, pues me lo hacen saber antes del último día, ¿verdad? Para preparar algo, por lo menos a más tardar mañana. En esta sección, pues, tienen un poco de vocabulario. Sports and season, that's vocabulary. Let's check the platform and see what we have there. I go swimming. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary related to popular sports in the US and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the US and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. In the fall, I play football.
In the winter, I play basketball. Try to give as many examples as you possibly can. Think about your family, friends, and coworkers, and the sports that they play. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. La idea de esto es como practicar el vocabulario diciendo qué deportes practicamos en qué época del año. Pero bueno, solo tenemos dos épocas del año en basically. I think that creo que mayormente no somos muy deportistas, ¿verdad? La mayoría. But yeah, so let's check here. Vamos a revisar acá y si hay alguna palabra nueva o vocabulario que no está pues muy claro de los deportes que son comúnmente practicados en Estados Unidos y Canadá. No questions? I am question, teacher. How do you go hiking or hiking? No sé. Hiking, yes. Sí, lo dijo how bien. Do you mean? Hiking es ir como es senderismo o es senderismo en montañas. Cuando la gente va a caminar, pero que montañas, escalar montañas. Yeah. That's hiking. Okay, teacher. Thank you. You're welcome. Creo que ese es el que más, es como no estamos muy familiarizados con ese deporte, ¿verdad? So, ¿lo demás, todo claro? Yes, teacher. Okay, fantastic. So, let's move to the next thing. What we have there is simple present WH questions and the conversation, I love sports. So, vamos a escuchar la conversación y a ver un poco sobre las estructuras, siempre practicando las WH questions, siempre con el tema del simple present, pero pues ahora le vamos a agregar el vocabulario de los deportes. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Now I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response, I play baseball. So we ask, what sports? Who? Where? How often? When? What time? In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH word plus do or does
plus the subject plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of questions now. In the example, where do you play? The WH word is where. Then we add the auxiliary verb do. After that, we add the subject you. Next, we add the verb play. Finally, we add the complement. In this case, we don't have a complement because from our previous question and answer, we understand that we're talking about baseball. There's one particular question that I would like to point out. Who do you play baseball with? This type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words who and with. So I would like to explain the following. We can ask this question in two ways. The most common in American English is, who do you play baseball with? The other way is by saying, with whom do you play baseball? It's not very common, but it's correct and formal to express yourself like this. So, to understand the question, who do you play baseball with, let me write a quick formula. Who plus do or does plus subject plus the verb plus noun plus with. As the example shows, we start our question with who. Next, we put an auxiliary verb, do. After that, the subject, you. Next, we need to add the verb and noun, play baseball. I would like to point out that sometimes it's not necessary to add a noun, just the verb, so we can easily say, who do you play with, without adding baseball. Finally, we add with and the question mark. Now it's your turn to practice making simple present WH questions. If possible, practice with the partner and practice asking and answering the questions. You may ask about sports or fun activities or whatever comes to your mind. The goal is to practice as much as possible. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Ok, esto es lo que vimos, cómo se forman las Simple Present WH Questions y la conversación I love sports. So, vamos a ver, esta vez se nos daba por ahí la estructura que usualmente siguen, ¿verdad? Es Simple Present WH Questions, normalmente va primero la WH word o question word. Luego el auxiliar do o does, dependiendo del sujeto. El sujeto, el verbo y luego el complemento. Y se nos ilustra ahí que pues con la pregunta, cuando queremos hacer la pregunta de con quién tú haces algo, entonces la estructura pues varía un poco. No es realmente mucho, pero puede sonar raro porque en inglés van una al principio, que es who, y al final with, que es con. En español nosotros las usamos juntas, ¿verdad? ¿Con quién practicas tú tal y tal cosa? Pero en inglés es diferente. La estructura de esta pregunta específica, cuando usted quiere saber con quién alguien hace algo, es esa. Primero va who, luego siempre auxiliar, sujeto, verbo, complemento, y al final el with. Por eso se explica esa parte, porque es la que se sale un poquito o nos parece un poco rara si la queremos traducir. ¿Preguntas hasta acá? En el caso de whom, tengo una duda, ¿en qué momento se usaría? With whom. Uh-huh. ¿Con quién? Ajá, esta sí ya es más similar a español, pero sí, ahí sí van juntas. With whom.
Y es whom con no es who como acá. So, por eso estaban las dos ejemplos, porque está cuando queremos saber con quién es diferente a la estructura regular y se puede preguntar de estas dos formas. Mm-hmm. Any other question? Yes, I have a question. Mm-hmm. El final with solo se va a ocupar solo cuando entendamos el who. Cuando sea ya con las who. Demás, con las demás no. No, con las demás no, solo cuando queramos saber con quién alguien hace algo, por ejemplo, con quién vas a clases, puede preguntar, who do you go to classes with, o with whom do you go to classes, de cualquiera de las dos formas, cuando queramos saber con quién. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Any other question? Ok, si no hay más preguntas, seguimos con los contenidos. Vamos a ver. Ok, so the conversation is not. Quiero ponerles la conversación, pero para que la practiquen un ratito antes de ir a los breakout rooms. The conversation, I love sports. La presentación se las mandé tempranito, pero pues voy a hacer lo mismo. Voy a poner el audio para que ustedes escuchen y repitan en casa antes de ponerlo en los rooms para que vayan un poco más preparados. Déjenme hacer un poquito más grande esto. Okay. Page 64, exercise 2, conversation. I love sports. Listen and practice. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. Page 64, exercise 2, conversation. I love sports. Listen and practice. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports.
What do you mean? I just watch them on TV. All right. Okay, voy a crear el breakout room para que practiquen la conversación y luego pues vamos a regresar a la principal. Let me see. Okay, estamos bien. Ay, no, que tiene más. Okay. No sé, bueno, podemos comenzar. Ajá, yo sería Lauren y alguien más podría ser Justin. Yo puedo ser Justin. Ok, comenzamos. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play this sport. This sport. This sport. But es casi como que tenés que unir la palabra, es un poco difícil. This sport. This sport. Ajá, como en el español que unís las, las palabras. What do you mean? I just watched them on TV. Okay, very good. Ahora los otros compañeros. Ana y... No. Yo lo hice contigo. Ah, perdón. Edith y Isabel. Yo sería Lauren, no sé quién me acompaña. Ok. Yo sería Justin. Ok. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport would you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow. You are a really good athlete. When do you play and this sport? Oh, I don't play this sport. What do you mean? I just watch them on TV. Okay. Very good. Ahora podemos intercambiar. Tú eres Lauren y yo Justin. Okay, empiezo. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer.
Wow, you're a really good athlete. When do you play all this sport? Oh, I don't play this sport. What do you mean? I just watch them on TV. Okay, thank you. Okay, thank you. Ahora intercambiarían papeles las compañeras. Okay. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Whoa, you're a really good athlete. Te falta una. Yes, when do you play? When do you play all this sport? Oh, I don't play this sport. What do you mean? I just watch team on TV. Very good. Otra vez. Creo que sí, hasta que la teacher nos saque. Sí, solo, si me permiten, veo que les cuesta la palabra atleta y la pronunciación es A y ahí meten una Z. Athlete. Sí, cuando se hace la oración, como que se nos traba la lengua. Ajá. Sí, pero. Ajá, sí. Athlete. Solo con una Z y después de la Z se van directamente a la L. Athlete. Gracias. Uh-huh. Y ya nos están pidiendo salir. Un gusto, compañeras. Gracias. Thank you. Bye. Nice to meet you. Bueno, ya están toditos de regreso. Entonces, pues, escuché a un par de grupitos practicar y, pues, los felicito. De hecho, hubo uno que, pues, tuvieron una muy bonita dinámica, ¿verdad? Ayudándose con la pronunciación. Y qué bueno, pues, que tomen a bien el feedback de un compañero, pues, que tenga un poquito más de facilidad con la pronunciación. Siempre bueno. Era con la palabra atleta y muy bien hecho. Sí, es athlete, como con Z, athlete. Igual acuérdense que la conversación está ahí en la plataforma y pues aprovechen que aún tienen acceso a ella y practiquen tanto como sea posible. Ahora recuerden que esta es su última semana de sesiones, de clases. Ya la plataforma tendría que estar finalizada. Incluso el examen final después de la sección 5 terminado. Entonces, pues voy a hacer los grupos un poquito más grandes para que en estos minutos tal vez alguien tenga problemas o vaya atrasado y los demás le puedan ir ayudando
diciéndole cómo solventar los ejercicios, ¿verdad? Y pueden compartir pantalla y ver qué ejercicios faltan, qué ejercicios están mal, las respuestas, para ver cómo les podemos ayudar. Ok, vamos a ver. Aquí vamos. ¿En qué consistirá la dinámica? ¿Cómo? ¿En qué consistirá la dinámica? Yo no tengo claridad, Melvin, no sé si las compañeras. Es ayudar en los ejercicios, en el último ejercicio que se tiene que hacer, el nivel 4, creo que es. Sí, bueno. De la plataforma, tal vez tengan algún ejercicio pendiente que quieran pedir ayuda o que quieran solventar. Ahorita es tiempo para que completen ejercicios de la plataforma que tengan pendientes. Ya tendría que estar terminada, nos dijeron de administración, que hay mucha gente que está atrasada aún. ¿Por dónde deberíamos de ir ahorita, teacher? Ya deberían de tener finalizada por lo menos hasta la sección 4 y avanzando ya en la 5. Lo ideal es de que ya para esta semana esté terminada antes del jueves. Ah, ok. Uh-huh. Y sí llama la atención que hay mucha gente que... algunos que ni siquiera la sección 2 tienen completa, entonces si nos han estado escribiendo respecto a eso. Ah. Thank you, teacher. You're welcome. Yes. Compañero. Entonces no sé si alguien tenga alguna duda de... O alguien que no haya avanzado, que le falte avanzar. Pueden avanzar ahorita, compartir pantalla, que los demás le vayan ayudando a finalizar los ejercicios también. Ok. Compañeros, ¿alguno necesita? Ok. ¿En qué lección iban 5.7? ¿O en la primera? No, la primera. No, en la primera. Ajá, para ver de qué trata llevar. Ok, aquí dice, lea cada artículo. ¿Es el examen? ¿O no? Ah, ok. Aquí sí aparece como preguntas y todo en la 5, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. El knowledge check, dice, lea cada artículo y responda a las 3 interrogantes a cada uno de ellos. Pero, ¿y el 5.1 liso? El 5.1. Quiero ver, 5.1 es el vocabulario. Ah, el que vimos, ¿verdad? Sí. ¿Y el siguiente? El 5.2, la lección. El objetivo. ¿Y el otro? El otro sería... Es el video. También I Love Sports, ya lo vimos. Sí, ese lo hemos visto. Este sería el another check, completar las conversaciones. With the correct WH question word.
Ahí es para ver si alguno de ustedes, yo ya lo terminé también, pero si ustedes tienen duda en algo, el compañero también ya lo terminó. Sí, entonces yo solo agregué las preguntas nada más. Sí, correcto. Ese no es muy difícil, al último que les estaba mostrando. Sí, ese está más difícil. Este es un poquito más fácil porque casi todos sabemos que how often, when, really when. La indicación cuál es. O sea, la indicación cuál es. Que usted escoja. Usar la. Ajá, dice. Arriba le voy a poner. Instruction, completa las conversaciones con las palabras WH correcto, o sea, con la WH sí. correspondiente, ¿verdad? Y ahí se ve, ¿verdad? Pues, siguiendo el hilo. Digamos, todavía hay gente en los rooms. Vamos a esperar. Ya son. Ok, aquí estamos todos ya. Bueno, entonces mañana seguiríamos y de verdad espero que puedan avanzar lo más que puedan. Acuérdense tenerla terminada, por lo menos hasta la sección 5 o 4 ya avanzada, porque para este jueves es la última clase y ya debería de estar todito terminado. Y pues traten de avanzar durante el día para que no nos estén, porque a nosotros nos pidieron que estemos tomando tiempo de la clase para darles chance de que avancen en la plataforma. Y en lo personal pienso que se podría aprovechar este tiempo de otra manera, ¿verdad? Pero como si ven la plataforma atrasada, nosotros nos exigen que le pongamos tiempo para que solventen los ejercicios. Pero pues eso sería todo por ahora. Espero que puedan avanzar y cualquier cosa acuérdense de escribir. Si no entienden la indicación o hay algún ejercicio que no les esté saliendo bien, pueden escribir para poder ayudarles, ¿ok? Ok, teacher. Thank okay. you. Okay. Thank you, teacher. See you tomorrow. Bye. I see you tomorrow. I see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night.